Hola, buenas a todos. Vamos a continuar con Persona 4 Golden. Y comenzamos las animepolleces enseguida. Comenzaba el festival cultural, festival escolar, no sé cómo llamarlo. Todo el mundo le llamaba festival cultural, pero no se llamaba festival escolar generalmente. Siempre se ha llamado festival cultural, a lo mejor siempre se ha llamado festival cultural. ¿Qué más da? Lo importante es que esta noche no tengo nada que hacer. Probablemente... deberías descansar para asegurarte que estás preparado para el cultural festival de mañana. Pensaba que empezaba pasado mañana, pero no, empieza mañana, el sábado. Fabuloso, maravilloso, fantástico, pues... el domingo no me van a dejar comprar en Tanaka, pero supongo que el lunes o el martes sí, espero. Festival cultural. Irse a dormir. No me dejan hacer nada, así que eso. Festival. 1, 2 y 3. No, todavía no. El festival cultural empieza hoy. Y no hay ningún tornado a la vista. O sea que eso es malo. Pero bueno, ni ningún huracán, que es lo mismo, pero bueno, ¿qué más da? Ni ningún tsunami ni nada. A lo mejor, yo qué sé. Aún puede pasar algo. Aún puede despertar a Kijiko, pero no creo. Sí que va a haber festival. Así que vamos para allá. Deberías apresurarte a la escuela. Y es la primera vez. No tiene nada que ver con nada, pero sigue siendo curioso que sea la primera vez. Mira cómo lo hemos decorado. Hemos trabajado muchísimo en eso, pero se ha visto fuera de cámara. Porque si no me canso. El... vale. La atracción de la clase, digamos. La cafetería de parejas en grupo. Va a haber que hacer straw pool eventualmente, pero todavía no, creo. Nadie se está pasando. Nadie se ha pasado, nadie se pasa. Venir para una experiencia en primera persona de citas en grupo. Esto es tan embarazoso. Pues no os habéis tenido que vestir como sirvientas ni nada de eso, que es una cosa que les mola hacer. Pero no, o sea, en Japón quiero decir, les encantan lo de vestirse de sirvienta y en plan francesa y todas las movidas, que sería lo que faltaba ya, pero no, por lo menos eso no, es un pueblo, tampoco hay presupuesto para tanto. Esto es tan vergonzoso. No hay mucha gente pasándose por aquí para empezar. Creo que necesitamos algo de chicha para levantar el interés. Shills? Who? Eso es un café maid. Da igual. Todos se le pueden poner maids de estas francesas. A todo en la vida. Hay que ir en moto, da igual, vamos a vestirnos de sirvienta francesa solo porque sí, les encanta. Se supone que es un café de citas a ciega, da igual, pero puede haber maids para todo, que sigo sin verle tampoco el rollo, pero da igual, maids para todo. ¿Chicha? ¿Quién? ¿Quién está aquí aparte de nosotros? ¿Eso no es un poco triste? ¿Tenemos elección acaso? Necesitamos clientes para que vaya rulando la cosa. Es verdad, podríamos llamar a Heisenberg. Que seguro que eso levanta el ánimo y el interés muchísimo. No hay mucha gente. Si no hay mucha gente pasándose, tendremos que llamar la atención de los que se pasan por cualquier medio necesario, usando cualquier método. Pero solamente estamos 5 aquí. Yo, how's it going? Hey, ¿cómo va eso? I came to check up on you, guys. He venido aquí para echar un vistazo, chicos. Perfect timing. Oportunidad perfecta. Bueno, momento perfecto. Llega justo a tiempo. Pero ahora tenemos 4 tíos y 2 chicas. You guys are cross-dressing tomorrow anyways. One of you can sit on the girl's side.
Vosotros os vais a transvestir mañana de todas formas. Uno de vosotros se puede sentar en el sitio de las chicas. ¿Qué? Yo no voy a... Rápidamente... Ahora sí, empieza la guerra. Rápidamente, esto no va a ser Straw Pool, pero no hace falta, pero da igual. Rápidamente, sentarse en uno de los sitios de los chicos o, con atrevimiento, sentarse en el sitio de las chicas. Total, nos vamos a transvestir mañana. Unos y tres. Tíos o tías, ¿dónde nos sentamos? ¿Reñido? Empate. Uno, dos y tres. Nos sentamos donde los chicos, donde las chicas. Chicos, chicas. ¿Al azar? ¿Nadie más? ¿Nadie? ¿Hola? ¿Se habrá estropeado el chat en el peor momento? Justo en el empate. Tú ya has votado. Así que a callar. Ahora, como habéis votado ya, me voy a sentar entre las chicas. Que os den. Por trampas. Además, ¿acaso hay elección posible? Oh, you're volunteering? En realidad, sí. En realidad, los dos sitios son buenos. En realidad hay anime polleces en ambas partes. Ah, si queréis sentar en el sitio de los tíos, tenéis que jugarlo vosotros. ¡Oh! ¿Te ofreces voluntario? You never run out of surprises, man. Nunca se te acaban las sorpresas, tío. Si te sientas donde los tíos, los otros dos corriendo se sientan también y Yosuke se tiene que sentar donde las tías. Well, let's get started. Lo cual siempre es bueno también. Bueno, vamos a empezar. You guys can start now. Podéis empezar ya. Podría someone please start. Podría alguien por favor empezar. Fantástico, está saliendo todo estupendo. El silencio es ensordecedor. ¿Deberías intentar preguntar una pregunta como si fueras una chica? ¿Qué clase de chica te gusta? O... ¿quién de aquí te gusta más? Esto no es nada incómodo en absoluto. ¿Qué clase de chicas os gustan? O de nosotras tres, ¿quién os gusta más? Esto no es nada incómodo esperar mañana. Directos al grano, fantástico. ¿Quién de aquí te gusta más? About something like that here. No puedo hablar de algo así aquí. Actually, what the hell is this? En realidad, ¿qué demonios es esto? A mock group date. Una burla, una burda imitación de una cita en grupo. I guess it's my fault for bringing up the shill thing. Bueno, más bien a lo mejor se lo está explicando de verdad y simplemente está diciendo que una cita en grupo de prueba, que también es una traducción posible de eso. Pero supongo que es culpa mía por sacar el tema, por proponerlo. Okay, out of the three of us here, who would you date? Está bien, de los tres que estamos aquí, ¿con quién saldríais? Es la misma pregunta que he hecho yo, pero al revés. Hey, I object to this line of questioning. Hey, estoy en contra de esta línea de preguntas. Oh, don't worry. All right, let's start with you, Chie-san. Ah, no te preocupes. Está bien, empecemos contigo, Chie-san. Huh? Wait, espera, well? Bueno... Sientes como que Chie te está mirando. ¿Podría estarte haciendo señales para que le ayudes? Preguntarle a Yukiko la misma pregunta, o ignorarla.
Ayudamos a Chie haciéndole la pregunta a Yukiko para que no te dé contestar o ignorarla. Para que conteste. ¿Yukiko? Preguntarle a Yukiko la misma pregunta. Me. Who would I choose to take? ¿Yo? ¿Quién elegiría para salir? That's private. Bueno, eso es privado. Isn't it? ¿No lo es? Chie te ha guiñado un ojo para darte las gracias, pero ya tenemos el este al máximo. Pero da igual. Okay, your turn. Who would you want to date? Y si te sientas en el lado de los tíos y tienes de novia a Chie o a Yukiko, puedes hacerlas sentirse muy incómodas, forzándolas a responder preguntas que se niegan a contestar de todas formas, pero también es entretenido siempre. Está bien, tu turno. ¿Con quién saldrías? ¿Con quién quieres salir? ¿Con Yosuke? ¿Con Kanji? ¿Con una de las chicas? Porque sí. Lo cual haría más incómodo todavía todo esto y que sea más fracaso. ¿Yosuke, Kanji o una chica? El delegado de clase ni siquiera cuenta. ¿A quién le importa el delegado de clase? No tienes enlace social, que te den. Seguro que eso no le sienta mal a Kanji para nada. Para nada, para nada. Hay que elegir Yosuke y lo sabéis. ¡Kanji! Whoa, way to go, Kanji. I mean, isn't he a perfect match for you? ¡Wow! ¡Qué buen trabajo, Kanji! Quiero decir, ¿no es la pareja perfecta para ti? Oh, definitely not. You son of a... Oh, definitivamente no. Maldito hijo de... I ain't kidding here. If you don't stop bringing that up, I ain't holding myself responsible. You got it? No estoy bromeando aquí. Si no dejas de sacar el tema, no voy a... Yo no me hago responsable, ¿lo entiendes? There, there. It's because you're so manly. Even guys can get behind that. Venga. Es porque eres tan macho. Incluso los tíos pueden... ponerse detrás de eso. Le puede gustar eso. Well, I am pretty confident that I ain't gonna lose to anyone when it comes to manliness. Bueno, estoy bastante confiado de que no voy a perder contra nadie cuando se trata de masculinidad. Kanji parece feliz por haberle elegido bien, o sea que al final bien de todas formas. Kanji, tu enlace ya subía, no da igual. El silencio es pesado, es ensordecedor. Senpai, how are you doing? Senpai, ¿cómo va? Bueno, nos vemos. Ups, cómo se vino. Como vino, se fue. Fantástico. The group date cafe is officially a failure. Marcarlo. La cita en grupo. La cafetería de cita en grupo es oficialmente un desastre. Fantástico. El primer día del festival cultural terminó en una nota extraña. Decides... por lo menos dar una vuelta por el colegio, por el instituto, antes de irte a casa. Fantástico, ya digo, en el otro bando, eligiendo distintas opciones, hay distintas frases con sus cositas también, así que... guardar la partida antes y hacer el festival 100 veces, pero yo no. Jugar al juego. Y punto. ¡Wow! Esta clase está exhibiendo una colección de artefactos locales. Ojalá el nuestro estuviera haciendo algo guay, nuestra clase. Estamos haciendo una maldita interpretación, tío. ¿Qué hay con eso? Nadie me explicó para... Nadie me explicó lo de que iban a hacer una interpretación. Que estoy en el grupo de interpretación y eso. Aunque hace mucho que no voy. Aunque me tiro más tiempo en el hospital que interpretando. Pero da igual. Es demasiado tarde para quejarse. Cerdito. ¿Ah? Piglet. No es... cerdito, no es Piglet, es Hamlet. ¿Cómo puedo? ¿Cómo he conseguido quedarme atrapado en ese rol de todas formas? ¿Y a quién demonios se le ha ocurrido esta interpretación? ¿Romeo y Julieta y Hamlet, tío? Relájate, tío. Mañana va a ser mucho más excitante, ¿verdad, anime? Por supuesto. Voy a estarte animando en el concurso de belleza. Recuérdate, primer lugar... primera posición o nada.
¿No las pasa bien con Koi Daisuke? Si hubiéramos tenido algún enlace social pendiente, pero es que están juntos, justo todos para subir. Me cago en todo. Esto hubiera venido bien. Y esto es bueno. Siempre. La casa de la fortuna de la nariz larga. Oh, venga, ¿quién se creería una cosa así? Tengo que crear personas para ti luego. Sí, eso. Oh, tú eres una confiada. No eres... tal vez sea bastante buena. ¿Quieres desafiarme? Te apuesto a que no puedes ganar. Sobreestimar tu competencia solamente irá en contra tuya, señorita. ¡Ja! Tomaré eso como... como un sí, como una... como aceptar el desafío. Te desafío a que... leas una fortuna, sin límite de tiempo. Si gano, lo cual haré, voy a destruir este stand. El sujeto de este pequeño desafío es... las relaciones de anime con las chicas. Si ese es el caso, te aseguro que tengo la ventaja. ¿Qué significa eso? Has pasado un momento interesante, cuanto menos con Ai, Ebihara. Porque Margaret ha decidido poner un stand en el festival cultural, porque ¿por qué no? Diste más vueltas en el festival cultural con tus amigos. Y ya está, no había más escenas. Que la... creo que si hubiera tenido... Welcome back. Otros enlaces sociales los hubieran sido un poco distintos. ¡Hey! Bienvenido de vuelta. Fantástico, imagino que hoy tampoco me dejaréis hacer nada. Nope, puedo por lo menos mirar la nevera. Y las verduras estaban a punto. Puedo cuidar de mis verduras, no tengo que salir de casa. Creo que a lo mejor me dejan mantener el jardín. No me dejan mantener el jardín, maldito festival cultural. Se me van a morir las plantas. Como siempre. La dejan salir de la Bedbear Room. Como por poder puede, Marie sale. Y Elizabeth salía cada vez que le salía de las narices en el 3. O sea que se supone que salir pueden salir. Vamos a descansar. Domingo sin Tanaka. Pero mañana supongo que sí. Mañana es fiesta. Mañana ponía que era fiesta. ¿Eh? Segundo día del festival cultural. A lo mejor son 3 días. En una clase antes de que comience el concurso. Que Igor no pueda salir tampoco está confirmado. La verdad es que no lo he visto nunca salir, pero a lo mejor puede. No, nunca se ha dicho que no pueda, que yo sepa. ¿Por qué estáis ahí parados? Venga, apresuraos y sentaros. Venga, Kanji-kun, ponte aquí. Por cierto, hola, Teddy. ¿Qué haces aquí? No te preocupes, no te haré daño. El concurso de trapestir se comenzará pronto. Parece que tendrás que rendirte y dejar que Yukiko te ponga maquillaje. What about me? ¿Qué hay de mí? ¿Qué hay de ti? It turns out I'm entering this too. I must win this contest to see my dream realized. Resulta que yo también voy a participar. Tengo que ganar este concurso para cumplir mi sueño. Por supuesto que sí, Teddy. He seemed bored, so we signed him up as a last-minute contestant. Parecía aburrido, así que le apuntamos como un participante de último momento. Y aparte también para que pase por lo mismo que estás pasando tú, Yosuke, ¿a que sí? So you're making him suffer too, huh? Así que vas a hacer que sufra también, ¿eh? Well, if he's been signed up, there's nothing we can do about it. Bueno, si se ha apuntado... si ha sido apuntado, no hay nada que podamos hacer al respecto. Naoto-kun, can you lend us a hand? We'll leave Teddy to you. Naoto-kun, ¿puedes darnos una mano? Te dejaremos a Teddy a ti. A la que se viste como un tío y probablemente no se haya aplicado maquillaje nunca en su vida. Me. Yo. The Naoto-Teddy team's unstoppable. El equipo Naoto-Teddy es imparable. Well then, Bueno, entonces, First, I need some dazzling makeup. Primero, necesito
¡Un maquillaje impresionante! You're right. Then I'll go borrow a makeup kit from someone. Tienes razón. Iré a pedir prestado un kit de maquillaje de alguien. Wait. The battle begins by choosing the right equipment. Espera, la batalla comienza eligiendo la equipación correcta. Corre, Teddy, ayúdale. Probablemente sepas tú más de ello. We gotta use fake eyelashes, right? Tenemos que utilizar pestañas falsas, ¿verdad? Yeah, bring it on. Sí. Vea por ello.